Vamos, venga, no pararse, hombre. El tercer intento de escuchándolo grabar, venía a grabarlo. Ya he borrado dos de los que estaba grabando, porque se paran. Pues no, otra vez que no. Parece que le gustan más estar separados. Los tenía los dos allí juntos para ver si los grababa, para no tenerlo tan complicado de ir para uno y para otro. Y mira, ahora el otro se pone a cantar. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué se creía que se caía? Vamos a ver al otro, a ver si quiere cantar. Se ve que les gusta más estar separados. Uno aquí y el otro allí. Y yo creía, anda juntito y los grabo juntos, pero no. A ellos les gusta a cada uno por su lado. Ahí más cerquita. Pues bueno, me está llegando un momento que tengo un lío, pero morrocotudo. Ayer llevan 2 días que se pegan, pero paliza buena, ¿eh? De arrancarse pluma y de todo. Entonces he tenido que coger, dejar más separados. He cogido jaula, esto no me gusta porque una jaulita para limpiar, otra jaulita chica, que si agua, que si comida, que lo grande, que. Ay, eso no me gusta. Y esto es mucho lío. Y que se maten juntos así tampoco es plan. Y nada, se me está poniendo la cosa ya para ver a ver lo que hago. Complicada, complicada. Las pájaras nuevas ya las tengo bien enceladitas. Esto de loco. De hecho, hoy estaba haciendo una prueba, pero la quité corriendo. Le puse aquí la pajarita que he visto que está muy encelada. Pero la pajarita parece que venía a picarle. No le agradaría estar junta con un macho todavía. Total que no, no, no hago locuras. La he dejado las cuatro y aquí al padre lo he metido. Este, el padre no está aquí ahora. Ahora son los dos a los que yo les digo los gemelitos, que hombre, no son gemelos, eso lo sabéis todos. No pueden ser gemelos. Del mismo huevo, bueno, se darán el caso, yo qué sé. Pero estos no, estos son
cada uno de su huevito. Pero como estaban juntos, son hermanos, y yo les digo los gemelos. Esto. Y aquí está uno, y vamos a ir ahora un ratito al otro. Y ahora cantará este más y el otro menos cuando lo enfoque. Ellos son así. Ahora tengo que ni yo sé lo que he hecho. El naranjita lo he quitado porque el pío amarillo y el pío vaca están, vamos, horrendo de peleones. Con el pico abierto, las alas abiertas y se tira a todo lo que ven y a pegar. Y ahora digo, a ver si el naranja, que es más mayor, le tienen más respeto. Le metió el naranja, ¡pua! Ahí están, parece que están más parados. Y arriba he metido, ¿cuál he metido arriba? Yo qué sé, ya no sé ni lo que he hecho. Cuando coja las jaulas aquellas ya veréis los líos que tengo ahora. Y bueno, y poco espacio que tengo, para el espacio que tengo, mucho pájaro. En fin, que al final, para no ver lo que se maten, voy a tener que ceder alguno, digo yo. No sé a cuál, porque no sé ni cuál quiero, ni cuál voy a poner a criar, si voy a criar, qué lío tengo, madre mía, madre mía. ¿Para qué me metería yo en este lío? Es que esto es un lío gordo. Pero bueno. Bueno, voy a grabar otro un poquito a ver qué tal. Este ahora se pone a cantar cuando le digo que me voy. Bueno, pues canta, que yo me voy al otro. Venga, tú también. Canta tú. Sí, piu. Lo que sí, estos pájaros, todos los hijos del macho verde, son más grandes que el padre. Me han salido más robustos, más fuertes, más. Nada más. Yo con los ojos cerrados cojo al padre en la mano y cojo a ellos y sé cuál es uno y cuál es otro. De momento, nada más por las pechugas, por yo qué sé, yo lo toco uno y está macizote. Y ahora cojo al otro y se me queda ahí una poquita cosa en la mano, un chiquitujo, un más endeblillo. No digo. Pues no, no quiere cantar, muchacho. Estaba contestándole, mira, y ahora los de dentro escucho cantando, no sé cuál será. Venga, vamos, anímate. Venga, que te va a ganar tu hermano. ¿Qué? Mira, os enseño lo que he hecho, porque explicándolo no me acuerdo ni lo que he metido. Aquí sigue el gris. Ese sigue como estaba. El padre, sí, porque lo cogía, aquí está el chiquitito verde, a ver la anilla, esa es negra, ¿no? A ver, súbete, el que tiene la anilla, es que es muy difícil porque la verde, ese seguro que es el macho digo yo, el padre, que es más, uy, qué cobardica, se tira al suelo, bueno, ya están los peleones, estos dos. El pío vaca y el pío amarillo este, los dos fieras de todos mis pájaros. Vaya dos cafres, mira, ya están acosando al naranjita. El naranjita no sé dónde lo voy a meter, de verdad. Qué lío. Che, déjalo, hombre, que es más abuelito. No pegarle. Madre. Nada, esos dos voy a tener que volver a hacer lo que hice ayer. Los verdes ahí con el padre, que no se pegaban, los dos verdes con el padre, y estos dos, uno a cada jaula. Y ahí están las cuatro pajaritas. Que la gris tiene un barrigón. Bueno, la otra no la cogió hoy en la mano, pero vamos, que estaba igual el otro día, la pía vaquita, nueva. Ahí están, estaban cantando cuando estaba yo allí en el patio. Se han quedado, bueno, pero es solo para que veáis lo que he hecho. Pero para nada, no me ha servido de nada porque ya me tienen acobardadito a naranja. Mira, pobre. Qué plan. Eso de verlos pegarse es que me ponen, vamos, oh, no lo soporto. Los malos tratos no los aguanto. Le voy a abrir la puerta y al que pegue lo voy a echar a volar.
El que quiera que esté ahí en la puerta para recogerlo. Le abro la puerta y que vuele. Mira, mira, mira. La rejilla le voy a poner. Voy a dejar los dos peleones en un lado y a naranja en otro. Ay, el que sepa cómo hacer o qué hacer, que me lo diga. Yo ya me pierdo, ya me estoy perdiendo. Y el Juan, el Medele, es muy gracioso. Me ha metido en este lío, que yo lo que quería era un pío blanco, muy blanquito, un pío vaca. Me metió en el lío de pájaros y de todo. Ahora yo aquí, y ahora dice, ¡eh, que tú eres ya maestra! Como me dice, digo, sí, maestra Liendre, soy yo. Ya no sé lo que voy a hacer de verdad, porque me lío. Y se lo cuento y se ríe. Madre mía, qué lío tengo de pájaros. Algunas veces me dan ganas de venderlo todo, vender las aulas, vender los niños, venderlo todo y quedarme sin pájaro. Ya está. Ni uno para cantar ni nada. Cuando los veo pegarse, eso no me gusta. Bueno, voy a ir allí al patio a ver qué tal. ¡Ay, madre! Otra vez le pega. No, ese lo tengo que quitar. Ahora cuando entre los voy a ver lo que hago. Los dos verdes ahí con el padre, el amarillo otra vez para arriba. Ojo, mis pájaros se están moviendo más que los precios. Uno para allá, el otro para acá, el otro ahí. Ay, Dios. Y mira, mira, esto no puede ser, lo barro 3.000 veces que barra. Mira, plumas, yo no sé, eso que se las arrancan seguro. Porque tanto no están espelechando ya. Las pájaras y ya estaban terminando. Bueno, voy a ir a coger un poquillo los otros dos y ya voy a cortar. Bueno, pues ya está. Venga, vaya a cantar un poquito. Venga, ahora va el otro. Pero no te pares, hombre. Qué coraje me da. Que cuando estoy con el móvil lo hacen a tramito. Y ahora me voy. Estoy ahí en la cocina que da aquí al patio. Y lo estoy escuchando como loco a los dos seguidos. Y vengo y me hacen eso. A cachito. En fin, son animales. No me entienden. Yo te lo explico, que cuando los vaya a grabar, que canten y no se paren. Pero se ríen de mí. Venga, vámonos. Venga, que está todo el mundo cantando. Canta tú. Venga. Bueno, pues ya está. Que se está haciendo ya muy largo el vídeo. Bueno, pues un abrazo a todos los que estáis siempre aquí conmigo. Muchísimas gracias por la visita y por el apoyo que me dais de animarme a subir vídeo, que lo subo porque digo, bueno, voy a hacerlo para que vean cómo siguen, cómo van. Porque también yo creo que voy a aburrir, porque siempre un pájaro, el otro, pero vamos, todo igual, los pájaros siempre son los mismos en cada lugar
que hacen vídeos lo mismo, pájaro, canto, que si una cosa, que si la otra, pero todo lo mismo. Bueno, venga, no siguen ustedes cantando ya, ya voy a cerrar el vídeo. Venga, pues saludos a todos y que tengáis una buena tarde de lo que queda de domingo. Venga, hasta luego.